¿Estáis listos para el cuento, niños? Veamos qué nos cuenta nuestro amigo Caillou. Oh, parece muy interesante. La historia de hoy se llama Caillou, el explorador de la selva. ¡Ajá! ¿Quieres ayudarme en el jardín, Caillou? ¡Sí, mamá! Toma, esto te protegerá del sol. Riegas las plantas por mí, Caillou. Yo podaré el rosal. ¡Oh! Creo que va a llover, así que no será necesario regar las flores. ¿Sara? ¡Oh! Caillou, mira a través de esto. ¿Qué es? Es mágico, se llama lupa. Cuidado, es muy frágil. ¿Qué quieres decir? Que se puede romper con facilidad. ¿Pero qué hace? Hace que las cosas parezcan más grandes. ¡Oh! Hace que tu ojo parezca más grande. Y tu nariz, Sara. Tengo una idea. ¿Quieres jugar a ser explorador de la selva con la lupa? ¿Y cómo se juega ese juego? Pues hacemos ver que somos dos exploradores de la selva y lo miramos todo con la lupa. ¡Guau! ¡Mira! ¡Es un monstruo gigante de la selva! Sara tenía razón. La oruga parecía un monstruo enorme. ¡Oh! ¡Guau! Es tan grande como un pájaro. Se ha ido. La selva es más espesa aquí dentro. Creo que yo no puedo seguir. Yo sí, no tengo miedo. Buena suerte, te esperaré en el campamento. Caillou, el explorador de la selva, se adentraba más y más en la frondosa selva. A Caillou le parecía que el gato Gilbert gruñía como un fiero león de la selva. Gilbert, no tengas miedo, soy yo. Caillou se sorprendió cuando oyó el trueno y también se asustó un poco. He oído un ruido muy fuerte. Creo que son los tambores de la selva que nos envían un mensaje. ¿Los tambores de la selva? Oh. Bien, podrían haber sido los tambores de la selva, pero lo más seguro es que sea un trueno. Caillou estaba muy emocionado con todas las cosas que había visto a través de la lupa y con todas las aventuras que se había imaginado. ¡Mamá! ¡He visto un león en la jungla! Y hemos oído los tambores de la selva. Esos tambores nos envían un mensaje. ¡Oh! Sí, dicen que si no nos damos prisa nos vamos a mojar. ¡Adentro, niños!